Bienvenidos, muchas gracias. Otra vez aquí con estas charlas en Infocielo TV, en este caso para hablar de política, pero también de economía, porque nuestro entrevistado de hoy tiene una vastísima experiencia en gestión y también en la legislatura o en el poder legislativo, siempre vinculado con la economía. Ex ministro de Economía de la provincia, ex funcionario también del área de Hacienda de Nación, ex presidente de la Cámara de Diputados, no más pergamino porque si no nos llevaba todo el programa. Presentamos a Jorge Sarghini, licenciado en Economía. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, Jorge, obviamente la cuestión económica es tan grande para abordar que no sabríamos por dónde empezar, sobre todo todos los problemas que ha habido, pero vamos a ir de adelante hacia atrás. Hoy se discute en la provincia de Buenos Aires la posibilidad de un nuevo presupuesto. Usted ha estado manejando varios presupuestos, no vamos a decir cuántos. ¿Cómo ve la provincia de cara a 2019 en materia presupuestaria? Bueno, yo creo que el primer tema que hay que observar es que el acuerdo que ha firmado el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario y este ajuste de bajar a déficit cero en el orden nacional antes del pago de intereses, repercute fuertemente en el conjunto de provincias. En particular por el tratamiento que se le ha dado al tema subsidios y el traslado de los mismos a las jurisdicciones provinciales, la provincia de Buenos Aires, digamos, tiene un costo adicional por acompañar este ajuste al que ya tiene el conjunto de provincias. Ese es un tema. El otro tema que creo que hay que mirar con mucha atención, habrá que ver qué dice el presupuesto que ingrese a la legislatura. Lo cierto es que la historia de la Argentina y la historia de la provincia de Buenos Aires dice que en los procesos recesivos, en general, la recaudación se debilita mucho más que lo que dice la propia actividad económica y los precios, que es lo que generalmente se usa para calcular la recaudación. Ese es un tema que en el presupuesto nacional, a mi criterio, no ha sido abordado con mucho cuidado. ¿Está subestimado la pérdida de recaudación? En realidad lo que claro, cuando se calcula, ¿no? Se calcula y se utiliza en inflación que puede no ser, generalmente se hacen cálculos que subestiman. Pero lo que nunca se tiene en cuenta es que, y esto lo demuestra la historia, digamos, en la teoría económica no está, pero lo demuestra la historia, que en los procesos expansivos la recaudación crece más que lo que la propia actividad económica y los precios indican, porque hay una suerte de formalización mayor de la economía, y en los procesos recesivos se da la inversa. Y esto es muy difícil calcular y generalmente no se tiene en cuenta. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires va a haber que tener muy en cuenta lo que la recesión en la que hemos ingresado y que vamos a transitar, lamentablemente, si no todo, buena parte del año que viene, va a tener un impacto muy negativo en la recaudación. Y esto sumado a una provincia que ha tomado deuda en dólares y que tiene que pagar sus correspondientes intereses calculados en dólares. ¿Usted tiene calculado cuántos son los vencimientos para el año 2019? No, yo no los tengo, no he seguido esto en el último año, pero no tengo duda que tiene un impacto importante. Claro, ya sí, lo tenía, ya doble, lo tenía, y el proceso devaluatorio esto le ha pegado un crecimiento. O sea que yo observaría estas tres cosas, básicamente. El impacto del acuerdo con Nación y sus consecuencias en los ingresos provinciales y en algunos casos en los gastos vía subsidio. El fuerte impacto recesivo que puede tener consecuencias no bien ponderadas en la recaudación. Y por otro lado, un nivel de deuda y de intereses de deuda que se lleva cada vez una porción más del presupuesto. En un contexto donde las soluciones no han aparecido ni en salud ni en educación y los conflictos salariales por rezago del salario público respecto a la inflación generan las demandas mayor permanentes. Presión. Por lo tanto, estamos ante una situación compleja. Muy compleja, ¿no? Compleja. Digamos, si usted quisiera ser optimista, ¿se podría ver algún resquicio de por lo menos de alivio? No digo de salida, porque todo el mundo ya admite que el 2019 va a ser un año menos que perdido en materia económica. Sí, yo creo que, digamos, si quisiera ser optimista, diría, ojalá la política nacional y la política provincial
entienda claramente la profundidad de la crisis y sus consecuencias sociales. Allí hay que poner el foco y allí hay que manejar las prioridades. Cuando uno gobierna, generalmente tiene que arbitrar entre políticas de corto plazo y políticas de largo plazo. Y tiene que buscar equilibrio entre el objetivo de eficiencia y el objetivo de equidad. Cuando se está en crisis, las medidas que mandan son las de corto plazo y las de equidad, porque lo que hay que hacer es repartir los costos de la crisis. Cualquier discurso, visión, que quiera ser optimista en términos de decir, bueno, pero vamos a iniciar un proceso de crecimiento, eso es para después. Claro. Lamentablemente es para después. Hoy la crisis está. Hay que salir de la terapia, ¿no? De terapia intensiva. La crisis está, las consecuencias sociales se van a agudizar porque una economía que está en recesión y con alta inflación genera tensiones sociales crecientes porque destruye puestos de trabajo y porque cada vez en los ingresos y de que hacen al consumo masivo se van reduciendo por pérdida de poder adquisitivo y esto trae problemas sociales crecientes. Hay que poner el foco ahí, nos guste o no nos guste. Lamentablemente, lo que queda del 18 y el 2019 está jugado por la crisis a la que se ha llegado, bueno, a mi criterio, por una herencia muy compleja, pero por una incapacidad muy grande del gobierno para haberla resuelto o empezado a resolver. Y ahí usted, en ese punto, en el tema de la incapacidad o la falta de pericia, para decirlo de alguna manera, digamos, ¿encuentra una cuestión del orden ideológico en el sentido de no tocarse algunos intereses o también cuestiones de práctica de gestión que equivocó el gobierno actual? Evidentemente, el gobierno tiene una orientación hacia un lugar en donde privilegia la eficiencia, la idea de ser promercado, y esto en términos distributivos suele tener consecuencias negativas, pero no fue eficiente ni siquiera en este camino. Claro. Por lo tanto, yo creo que acá hay dos cosas, un rumbo que no ha sido el adecuado, pero por otro lado, una impericia. A mi criterio, el gobierno tendría que haber tenido un plan económico que nunca tuvo ni mostró para abordar los desequilibrios heredados y una voluntad de construir consensos políticos para sostener ese plan económico, toda vez que esto siempre es lo mejor que puede suceder en una democracia, pero mucho más cuando quien gobierna es un gobierno de minorías. Y el gobierno ni tuvo el plan, ni tuvo esa voluntad de generar los consensos para ir encarando la resolución de los problemas que había heredado, porque privilegió una estrategia estrictamente electoral, que fue la de la confrontación. Eligió la estrategia de la confrontación por beneficio electoral a aquella estrategia de los consensos que fortalece la gobernabilidad. Bueno, estamos pagando las consecuencias de esa falta de plan económico y de esa política equivocada que privilegió, le trajo resultados en lo electoral, claro, ganó la elección de medio término, pero después hay que gobernar. Y hoy eso nos llevó, digamos, fue por los atajos, se fue endeudando, en vez de por el atajo de la emisión como el gobierno anterior, fue por el atajo de la deuda, hasta que previsiblemente, en algún momento, el mundo cambió de rumbo, se endureció las posibilidades de endeudamiento, se achicaron las posibilidades de financiar los desequilibrios, Y la crisis se vino encima, se corrió el velo y se vio lo que estaba atrás, digamos, por los atajos no se llega lejos. Y hoy estamos inmersos en esta política económica que ya está acordada con el fondo y que es una típica política de ajuste y estabilización. Y ya, típica porque ya conocemos varias experiencias aquí y en otros países y que siempre terminan de la misma manera o existe la posibilidad de que esto termine de otra manera. Bueno, esto, yo no quiero ser agorero, la experiencia dice que los procesos de ajuste con recesión suelen entrar, lo hemos vivido, en una suerte de círculo vicioso donde todos los ajustes terminan siendo insuficientes hasta que no se recupera la posibilidad de crecer. Y bueno, hoy la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria que el gobierno ya ha comprometido en este acuerdo con el fondo para poder mostrarle al mundo que no va a entrar en default, no es una política que apunte hacia el crecimiento, es una política de ajuste. Yo creo que es difícil que lo que queda del gobierno de Macri de aquí al final del periodo, la gente decidirá a quién sigue, podamos visualizar una etapa de recuperación y crecimiento. Y existe, digamos,
se estudia, se trabaja, en teoría se puede esbozar un plan diferente, un camino diferente, porque hoy, digamos, todo el discurso y todo la letra que tiran desde el gobierno es que esto es lo único que se puede hacer. ¿Es lo único que se puede hacer? ¿Es lo único? No, siempre hay alternativas. Lo que sí es cierto es que cuando uno no hace las cosas a tiempo y las va dejando acumular a los desequilibrios y en algún momento la crisis llega, y cuando llega la crisis tiene consecuencias duras y acota la posibilidad de hacer política económica ignorándola. Ahora, bueno, el tema es por qué caímos en esta crisis, el tema es por qué no tuvo el gobierno de movida, con una fuerte expectativa favorable, con un acompañamiento de la población, la visión de entender claramente cuál era el problema, y yo creo que subestimó el problema, sobreestimó su capacidad y el impulso que le iban a traer a las inversiones su sola presencia por ser un gobierno más promercado. Recordemos que el anuncio del gobierno al principio de su gestión fue lluvia de inversiones y pobreza cero, digamos. Y hemos pasado de ese objetivo de pobreza cero, que implicaba crecimiento con estabilidad, con inclusión, a este de déficit cero, que implica todo lo contrario, implica recesión, inflación. Pero bueno, ahí estamos. El tema es, uno siempre se pregunta después, bueno, las crisis, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, generalmente, para no tener los costos terribles que la crisis tiene, hay que tratar de no caer en ella, pero... Claro, una vez que se está... Una vez que se está, se limita la posibilidad. Por eso decía yo, en medio de la crisis, las políticas tienen que estar pensando en la estabilización y en el corto plazo, y en distribuir bien los costos, porque una crisis tiene costos. Bueno, claro, hay sectores de la población que no pueden soportar costos. Bueno, ahí están las prioridades, claro, y la orientación del gobierno. Y claramente no parece ser hacia un lado, porque la decisión que se ha tomado desde la Secretaría de Energía, por ejemplo, esto, está, por un lado, las empresas que van a perder, o los consumidores que tienen que seguir pagando, y eligió volcar a los consumidores. Bajo un argumento legal, que puede serlo. Sí, seguramente lo es. Un viejo decreto del menemismo, Menem lo hizo. Ahora, cuando uno toma decisiones de política económica, tiene que tener una lectura de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, en un momento donde hay pérdida de ingresos, donde hay una terrible caída del consumo masivo, donde hay una dificultad seria y real y concreta, y no de los sectores ni politizados, ni que usan esto para llevar agua para su molino, sino del hombre común que se levanta todos los días a trabajar y no puede pagar, o del jubilado, no puede pagar las boletas que recibe de los servicios. Bueno, en ese contexto, por más que pueda haber una habilitación legal para trasladar los costos, bueno, lo que hay es una imposibilidad de pago, y esto el gobierno no lo puede ignorar. Entonces tendrá que decirle a las prestadoras, señores, esperen, será muy justo su reclamo, pero hoy la capacidad, porque además es un ajuste que se realiza por encima de todo lo que ya se vienen haciendo. Sí, sí, incluso de este de octubre que arranca ahora que tiene un promedio de 50-60. Entonces ahí coincido con lo que vos señalas. Las crisis implican costos. Ahora, quien gobierna, según la política que elige, dice quién paga los mayores costos, ¿no? Sí, Jorge Sarghini, ex presidente de la Cámara de Diputados, economista, ex ministro de Economía de la provincia, charlando con nosotros en Infocielo TV. Hace un ratito, Jorge, usted hablaba de la necesidad de que la política, digamos, pueda llegar a ser la que nos saque de este pozo o algo así. Y le quiero consultar, porque a diferencia de lo que hubo en Nación, o por lo menos lo que usted decía, aquí en la provincia, cuando comenzó la gestión de Vidal, se intentó, o por lo menos se instaló la idea de que había una especie de pacto de gobernabilidad en el cual incluía al Frente Renovador. Yo no sé si llamarlo así, o a ustedes les gustaba que se llamara así, no sé, usted me lo dirá. Pero digo, ¿eso trajo un resultado que usted considera mejor que lo que pasó a nivel nacional con esto de la confrontación con el kirchnerismo, por ejemplo? Sí, no tengo duda. En principio, sí.
Que el gobierno nacional, si bien no fue tan explícito un acuerdo de gobernabilidad y un compromiso de nuestro sector con la gobernabilidad, más allá de que no coincidíamos con muchas políticas, nuestro sector tenía otro candidato a presidente, otros candidatos a legisladores, otra propuesta. Ahora, ganó quien ganó y había un crédito social y la gobernabilidad hace a la esencia de la democracia. Entonces, había un compromiso que el gobierno provincial, pero también el gobierno nacional, le permitió tener las leyes que necesitaba para el inicio de su gestión. No nos olvidemos que el gobierno nacional tuvo la ley que le permitió renegociar la deuda con los holdados, que abrió el cerrojo, que permitió salir del cepo, leyes que permitieron el blanqueo de capitales, que parecía que, era, que abría la puerta al inicio de un proceso de inversiones. Y esas leyes estuvieron, y en la provincia la gobernadora marcó su hoja de ruta, pidió emergencias en el plano de infraestructura, en el plano de seguridad, y creo que fue una etapa en donde se demostró que se podía hacer oposición, oposición constructiva, pero ayudar al proceso de gobernabilidad para generar las condiciones para salir de los problemas que teníamos. Ahora, quien rompe eso es el gobierno. ¿El gobierno nacional más que nada o la provincia también? Si la provincia lo hizo empujado por el gobierno nacional o porque tenía la misma convicción de que había que hacerlo, no lo sé. Lo cierto es de que eso se rompió. Se rompió muy temprano porque rápidamente el gobierno eligió la estrategia de la confrontación con el pasado, con el kirchnerismo, porque empezó a trabajar en modo electoral. Y eso se fue diluyendo. No nos olvidemos que todas esas leyes salieron en la provincia en el primer año de la gestión y después prácticamente la legislatura se paralizó al año siguiente, se cerró. Casi no sesionó. Habíamos llegado a las elecciones con 3 sesiones en todo el año. Cuando la había presidido, y esto no es por mérito mío, era por una decisión política del sector al que yo formaba parte y por una convicción personal, la legislatura sesionó todas las veces que fue necesario, se trataron las leyes que por supuesto se modificaron, se discutieron, así se encuentran los consensos en medio de minorías, pero las cosas fueron avanzando. El gobierno abandonó eso, yo creo que fue uno de los grandes errores, se puso en modo electoral, no nos olvidemos, este año, hoy estamos en el medio de esta crisis, el presidente cuando abrió las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional dijo que lo peor ya había pasado, que entrábamos en un proceso de crecimiento invisible, y a los pocos días en un congreso de Parque Norte, el PRO, como principal partido del gobierno de la coalición, lanzó la reelección del presidente, de la gobernadora y del jefe de gobierno, porque lo peor había pasado y venían los buenos tiempos. En abril tuvimos la primera corrida al mes. Ahí hubo un error. Durán Barba escribía que todos aquellos gobiernos que habían hecho lo que había que hacer terminaban mal y que el camino era el que había elegido Macri y que la gente no iba a volver al pasado y con esa onda, insisto, que le trajo beneficios en lo electoral en el 2017, abandonó la idea de esos acuerdos que son esenciales en un gobierno democrático y mucho más en un gobierno de minorías. Salguini, si a usted lo volviesen a convocar, usted ahora ya no está más en la legislatura, pero digo, vista la experiencia que tuvo y visto el escenario con el cual terminó, ese acompañamiento de gobernabilidad, responsabilidad, ¿lo volvería a hacer con este gobierno, con funcionarios de este gobierno, es decir, con Vidal? Yo creo que ese compromiso con el país, con la gobernabilidad, con la democracia, hay que tenerla bajo cualquier circunstancia. Naturalmente, el compromiso se ejerce según el contexto hoy. Lo haría poniendo una prioridad en cada una de mis acciones, pensando en el reparto más equitativo de los costos de esta crisis. Defendería los intereses de los sectores más postergados. Desde ese lugar, sin ninguna duda, creo que el compromiso con la gobernabilidad, esto de que cuanto peor, mejor, la verdad, soy más simple para razonar, cuanto peor, peor. Entonces, si al gobierno le va mal, no va mal a todos los argentinos. Tengamos alternativas superadoras, tengamos mejores propuestas, discutamos cuando hay que discutir en los momentos electorales, pero al que le toca gobernar hay que darle
un piso de gobernabilidad, que yo lo volvería a hacer, obviamente defendiendo los intereses que yo creo que hay que defender en con este otras momento condiciones, tal y vez. En otras condiciones, pero ese compromiso tiene que ser permanente. ¿Cómo vislumbra el panorama político? Usted perteneció, está cerca del Frente Renovador, ahora se vienen, bueno, en medio de toda esta crisis y en medio de todo esto que veníamos describiendo, también hay elecciones y hay que cumplirlas y ahí se definirá quién va a gobernar la provincia, la nación y los municipios los próximos 4 años. ¿Cómo ve usted las fuerzas de la oposición? Claramente que es lo que sí representa. Yo estoy fuera de la actividad política, la verdad que estoy dedicado exclusivamente a la actividad profesional y a la actividad privada. Ahora, sigo creyendo que es muy bueno para la democracia y sería muy bueno para el país que el debate no siga siendo entre esta polarización que hasta ahora ha regido las decisiones de orden político y electoral, que es discutir entre un gobierno que ha demostrado su incapacidad, su falta de pericia, no quiero ser duro, bueno, que no ha demostrado resultados positivos, ninguno de los que prometió, y ha generado una desesperanza importante, y un pasado que yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad no quiere que vuelva. Si la discusión es esa, creo que seguimos estancados. Estando en problemas y que es necesaria una opción distinta, moderna, comprometida con la justicia social, pero transparente, absolutamente republicana. Eso hay claro, que generarlo. Eso le iba a preguntar. Yo creo que hay muchas voluntades individuales que piensan esto, que hay que hacer una opción, insisto, moderna, republicana, transparente, comprometida con la justicia social, que rompa esta lógica de volver al pasado o de sostener lo que tenemos. La gente después decidirá, pero esa opción la tiene que tener. Pero bueno, todavía esa construcción, más allá de muchas voluntades individuales que creo que van en ese sentido, todavía no tiene una forma, tiene tiempo, no demasiado, hay tiempo de generarla. ¿Usted cuando describe esas condiciones, esas características, imagina, representa alguna figura o directamente no? No, todavía no veo. Aún cuando no le pida que la mencione. No veo con claridad, insisto, qué sé yo, la mesa de los cuatro dirigentes que se juntaron hace... No me gusta hablar de la foto porque la verdad la política de foto a mí no me gusta mucho, pero bueno, esa mesa que además hizo una expresión de hacia dónde querían ir, a mí me parece que por allí pasa esa voluntad. Yo no tengo claro cómo van a seguir, no tengo contactos, insisto, estoy inactivo políticamente, pero yo sigo creyendo que esa opción, nosotros fracasamos, nosotros quisimos plantear una tercera opción y nos llevó puesto la polarización. Bueno, que hayamos fracasado no me lleva a mí a pensar de que hay que resignarse a que esto es una discusión entre kirchnerismo y macrismo. A mí me parece que hay una parte de la sociedad que no quiere ninguna de las dos cosas, pero eso tiene que tener una expresión política y luego una expresión electoral que todavía no está, ojalá esté, ojalá se pueda construir. Jorge Salguini, muchísimas gracias por esta charla distendida y sobre todos los temas. Bueno, lo tendremos cerca para consultarlo y si llega a retomar a la actividad política también, seguramente tiene abiertos los micrófonos. Gracias por la invitación y a disposición. Muy bien, Jorge Salguini, expresidente de la Cámara de Diputados, exministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, entre otros muchos cargos, estuvo aquí charlando en InfoCielo TV.